Ya estamos aquí listos con el doctor Luis Noguero, nuestro experto en fertilidad, reconocido aquí en nuestro país y más allá de las fronteras. Muchas gracias. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Como todas las semanas, a tus órdenes. Muy contenta de poder siempre conversar, aunque sea cortito, pero con el doctor Luis Noguero. Hoy vamos a resolver algunas consultas que nos hicieron llegar. Una de ellas es: una mujer que tiene 40 años, le ligaron las trompas ya hace bastante tiempo, pero como suele suceder actualmente, cambia de pareja, ya fue mamá, pero ahora quiere tener hijos de su actual pareja. Correcto. ¿Cómo puede ser? Bueno, la respuesta es simple: obstrucción de trompas y por fertilización in vitro, no hay otra. La cirugía tubárica, los resultados no son muy buenos. La fertilización in vitro da mejores resultados. O sea, si una persona tiene obstrucción de trompas, su única solución es lógicamente la fertilización in vitro, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes, cuando son jóvenes y tienen una obstrucción tubárica, en algunos casos se puede hacer una recanalización tubárica y en algunos casos es exitosa, ¿no? Sin embargo, ahí vienen los pequeños problemas. Una trompa reconstruida nos eleva el riesgo de embarazo ectópico, ¿no? O sea, se reconstruye la trompa, pero puede tener... Tiene el riesgo porque, digamos, la luz de la trompa a veces queda disminuida y cuando viene el embrión se atora y hace un embarazo ectópico, ¿no? Correcto. Y la otra pregunta que tenemos es sobre una prueba que se realiza acá en la clínica, que es la Verify. Verify, bueno, acá se sacan las muestras, se manda a Estados Unidos, pero básicamente Verify es un examen que se hace en la sangre de la mujer, se le hace a las 12 semanas aproximadamente, y que de alguna manera nos dice la composición cromosómica del embrión que está llevando. O sea, es un tema que lo hacen muchas mujeres, sobre todo cuando embarazan después de los 35, 38 años, para certificar que el embrión que están llevando es normal, cuando existen ciertos tipos de drogas o medicinas que han utilizado en los primeros meses del embarazo, o cuando existen antecedentes familiares de niños con problemas trisómicos, etc. Siempre es bueno, siempre es una opción, no es una cosa real, ¿no? Es una opción que la paciente puede tomar, la pareja puede tomar en hacerse una prueba, se saca en sangre y en 10 días tenemos el resultado si la composición cromosómica es normal o anormal. Y cuando también en la ecografía encuentran algunas alteraciones cromosómicas, que es necesario saber si esa falla orgánica del bebé está relacionada a un problema cromosómico. ¿Es lo mismo hablar de Verify que hablar de una prueba de diagnóstico genético? Lo que pasa es que el diagnóstico genético preimplantacional, como se llama, es antes de que se implante el embrión. El Verify ya es una prueba que se hace cuando la mujer está embarazada. Correcto. Quedó totalmente aclarado. Completamente. Ahí respondiendo a las preguntas entonces siempre de nuestras seguidoras y como siempre invitarlas a que le escriban al doctor, les va a contestar siempre y que aquí está siempre a disposición. A sus órdenes. Encantado. Gracias, Diana.